pues hoy estamos de nuevo con nuestro programa de cocina francesa y vamos a hacer una receta, también un gran clásico, el soufflé de queso. Soufflé de queso, me vais a perdonar, no se puede traducir porque eso sería un hinchado de queso, no tiene, no, no pinta nada. Entonces nos quedaremos con la palabra francesa. Ahora os los enseño. Pues ahora la base del soufflé es un bechamel sencillo, entonces le vamos a añadir esto queso. Hay otra receta que se le puede poner jamón de York, pero le da más humedad, entonces nos vamos a quedar con el bechamel y queso. Le voy a poner a mi cacerola, esta que está calentándose, un poquito de mantequilla para hacer un bechamel francés. Así, como una cuchara de mantequilla. Y como siempre, la voy a cortar con un poquito de aceite de girasol, aceite neutral para evitar la subida en temperatura de la mantequilla, que podría estropearnos esto. Y que como hago una bechamel, bueno, pues lo de siempre, un poco de harina. Voy a subir la temperatura de la placa, vamos a derretir todo eso, y luego montaremos el resto del soufflé con los huevos. Entonces os explico que he hecho ya las claras de huevos y están en el frigo esperando que las usamos. Y ahora vamos a utilizar solamente las yemas para la preparación del soufflé. Primero nuestro bechamel. Aquí está todo bien derretido. Vamos a esperar que suba un poquito más la temperatura. Y a por la harina. Voy a acercar la leche porque cuando esté lista tendremos que ponerla rápida. Así, vamos a cocer la harina tranquilamente a fuego vivo. Lo de siempre, hemos hecho varias, bueno, ya creo que todo el mundo sabe hacer bechamel. Incluso he visto el otro día en un supermercado la que la venden hecha. Pero entonces, ¿para qué sirve mirar los programas de cocina en la tele? Que tampoco hay que ser así, o si falta mucho tiempo, pero bueno. Aquí tengo ya la leche. Y vamos a dejar cocer esto, que tiene que ser un bechamel bastante apretado, bastante espesa. Eso va a necesitar unos minutos más de cocción para reducir, porque si tendríamos una bechamel líquida, pues con el queso no llegaría a subirse cuando se va a hinchar, a soufflé. Soufflé es la palabra, el verbo soufflé es el verbo hinchar. Sí. Y entonces la palabra soufflé es la palabra que se escribe igual, se pronuncia igual, pero en español no lo puedo traducir. Así que nos quedaremos por una vez con la clase de francés, encima de la clase de cocina. Aquí viene mi bechamel. Vamos a dejarlo reducir. Voy a poner aquí un poco de pimienta, una buena pizca, porque este tipo de receta, bechamel así, sería un poquito sosa, entonces yo le voy a meter una buena pizca de nuez moscada molida. Aquí no vamos a tener miedo de ponérselo. Y la sal, como siempre, también todo lo que lleva harina absorbe mucho los sabores, entonces un poco de sal, una buena cuchara de sal, y ya dejamos esto cocerse, espesar, y ya, ya la moscada huele de bien. Yo creo que eso nos va a salir fenomenal. Esta placa la he puesto al máximo y tiene, yo creo que la leche era un poquito fría, por eso tiene, tarda un poquito más en subir en temperatura, pero ya la tenemos. Eso, ya está llegando a su punto. Mire, mire cómo se espesa. No quiero trocitos de harina dentro, entonces vamos a batirla fuerte. Así. Y la voy a flexibilizar apenas, pero apenas, con unas gotitas de leche para terminar. Y eso nos va a hacer una bechamel justo en su punto. Así.
Ya, y ahora la voy a dejar enfriar un poquito porque vamos a seguir con el resto de la preparación. Aquí, apago la placa. Eso. Eso, vale. Bueno, aquí tengo queso, aquí tengo huevos. Entonces lo que voy a hacer es quitarle las claras porque yo ya las he usado de otros huevos para montarlas a punto de nieve. Ahora quedo con esto, otra yema, así, tranquilo. ¿Y qué voy a hacer con esto? Pues la voy a batir un poquito con un tenedor y le voy a añadir esto al queso, poco a poco. Eso es queso, bueno, podéis utilizar queso emmental, queso parmesano, queso manchego, todo lo que tengáis de queso de estos, justamente lo mismo de que digo siempre, queso de masa, dura, rallados, así. Nos quedamos con esto y lo mezclamos al bechamel, mientras esté caliente todavía. Aquí lo tengo. Voy a hacer esto aquí. Voy a quitar esto que no nos hace falta. Voy a quitar esto. Orden y limpieza. Yo soy muy desordenada. Eso de, yo creo que es de temperamento. Y voy a mezclar esto otra vez bien, bien, bien con el bechamel. Así. Ya no se ve ni trozo ni nada. Eso se quedó bien, bien integrado, como podéis ver. Yo creo que esto todavía sigue. La placa. No me obedece nada. Anda. Vaya lío que estoy montando con la placa. Bueno, así tengo eso, lo necesitamos. Aquí tengo las claras montadas. Entonces, vamos a utilizar una lengua para mezclar las dos cosas. Aquí tengo unos cacharritos. Me hace falta esto. Un poco. La mitad más o menos. Lo que tenéis que tener en cuenta es que cada cacharrito se va a llenar cuando se va a hinchar. Entonces lo vamos a poner dos terceros. No del todo, porque si no se va a pasar por encima. Y aquí voy a agregar mi clara de huevo con cuidado, así, para que no se rompa ni que el calor lo mate. Y lo vamos a meter en el horno luego, cuando estén bien mezclados. Eso es buenísimo, ¿eh? Eso se come de primer plato por la noche, así, tranquilamente en casa. Lo que pasa es que no hay que dejarlo esperar, ¿eh? Eso yo digo siempre, los comensales tienen que esperar el soufflé y el soufflé no puede esperar nadie, porque si no se recae. Una vez que le ponemos la cuchara, pues se rompe un poquito y bueno, el efecto es en la presentación. Pero es súper bueno. Con el jamón de York también es muy bueno. Algunos lo hacen también con roquefort, pero bueno, depende del gusto de cada uno, porque hay mucha gente que no le gusta el queso azul, así que no me he atrevido a enseñarlo tampoco. Hay que quedarnos en los clásicos que le gustan a todo el mundo, así. Y a los niños eso, se encanta, lleva mucha proteína, lleva calcio, lleva todo lo que nos hace falta para la salud. Una ensalada encima y ya está, tenemos la vitamina. Eso. Bueno, pues ya está listo. Vamos a pasarlo a los cacharritos estos. Así. Como digo, dos terceros más o menos. Y ya está. Son moldes de soufflé, exactamente los moldes de soufflé, que si podéis ver son un poquito más grandes que los moldes que utilicéis para hacer natillas. Casi lo mismo, o los pequeños flanes individuales se hacen en estos moldes de una talla inferior. Ahora, ¿qué hago? Pues lo pongo en el horno, que está calentito, aquí. Y lo vamos a dejar
10 o 12 minutos. Ya volvemos cuando esté listo, vais a ver lo bonito que sale. Soufflés, un soufflé. Mire qué pinta. Bueno, con mucho cuidado, aquí me veis preparadas como para ir a la guerra del calor o contra el calor. Están listitos, se han hinchado de maravilla. Os lo llevo a la mesa y lo comemos prontito. ¡Hasta ahora! Pues ahora vamos a hacer una receta un poquito diferente de pescado, pero de pescado de agua dulce, pescado de río, trucha, trucha con almendras. Eso aquí tampoco lo he visto, pero la almendra es muy española, así que seguramente os va a gustar mucho esta receta. ¿Qué voy a hacer aquí? He puesto mi sartén grande a calentar y le voy a poner una buena cantidad de mantequilla, así. Y le voy a añadir una pizca, dos cucharas de aceite de girasol para evitar la subida demasiado fuerte en temperatura de la mantequilla, que luego podría quemarnos las truchas. Vamos a dejar esto derretir tranquilamente. Mientras voy a acercar mis truchas que están limpias, son muy bonitas, preciosas las truchas. Voy a buscar una cuchara de madera. Y eso lo vamos a dejar, voy a poner el fuego un poquito más alto, máximo, ya está. Las almendras, pues las almendras son de estas que vienen en láminas. Entonces lo que voy a hacer, voy a calentar esta sartén, la voy a pasar para darles un poquito de color. Así que ya, pero sin grasa, sin nada, ¿eh? Solamente historia de que se pintan un poco. Eso está tomando un poquito de calor. Cuando la mantequilla va a burbujear bien, yo pondré mis truchas. No voy a poner las truchas en harinas para evitar que se me hagan unos paquetes así un poquito espeso en la sartén, porque no es este tipo de pescado, como no es muy húmedo, no necesita enharinarse. Uy, uy, uy. Bueno, no necesita pasarse por harina. ¿Ya me habéis entendido? Y yo, la verdad que hablo así sin haber bebido, no se lo cree nadie. Voy a pasar la mano bajo el agua. Esto está un poco gelatinoso. Y la vamos a dejar así cocer como unos 15 minutos a este ritmo, que no tienen que estar muy fuerte, porque tiene que llegar el calor hasta el fondo del pescado, hasta el centro del pescado. Y mientras tanto, esta sartén se está calentando. Vamos a ponerle aquí nuestras almendritas. Pues ya vamos a ir bien porque es muy, muy agradable la mezcla de almendras con las truchas. Y le vamos a dejar para que tomen color simplemente así, como haríamos con las almendras del aperitivo. Nada más. No hay mucho secreto en esto. Aquí voy a darle la vuelta a las truchas. Así. Para que no se me pegue la piel, así, y ahora voy a ponerle sal y pimienta y la vamos a dejar con el fuego un poquito más bajito a cocer tranquilamente, así, sin más cosas, sin más historias. Pimienta, es un pescado que no necesita otros ingredientes porque tampoco es soso, tiene buen sabor a la trucha, como un poquito el salmón. Son pescados azules, son muy ricos en omega 3, en vitaminas, en hierro,
son muy buenos para la salud. Ahora, como he dicho, voy a bajar el fuego a la mitad de su potencia. ¿Qué voy a hacer? Para que se cuece tranquilamente, lo voy a tapar. Así, así. Y ahora os voy a enseñar cómo voy a preparar unas patatitas. Aquí voy a coger la más bonita para tornearlas y la vamos a cocer en agua para acompañar nuestra trucha. Primero la pelamos así y luego pues la vamos a presentar de una manera un poquito más elegante que de dejarla así entera. Vamos a hacer como un diamante con la patata, eso se llama tornear. Lo que os voy a decir, sí, que yo siempre lo repito y lo digo, que no se tira nada. Entonces, la pelamos fina así, luego la vamos a tornear, pero lo que se quita del tornear, pues lo guardamos para poner en la sopa, ¿eh? Que no es cuestión de hacer cosas bonitas y luego tirar la mitad de la patata, porque eso no vendría bien. Así vamos a hacer unas láminas que cogemos así y ya nuestra patata se tornea un poquito, como si fuesen las facetas de un diamante. Así. Así, la punta igual. La recortamos aquí, recortamos ahí, recortamos abajo. Y yo digo que esto lo vamos a meter en un bol con un poquito de limón en agua. Y esta noche lo utilizáis en la sopa. Que no quiero ver a nadie tirar la comida, que los tiempos no están para eso. Una pizca de limón, agua y lo guardamos. Cuando tendréis un kilo de patata preparada así, tendréis un buen bol de sobras de patata para hacer una sopita o un puré para el niño. Así la voy a terminar. Está más bonita. Pues voy a hacer así todas mis patatitas. Le voy a dar una vueltecita a las almendras, voy a bajar el fuego y os propongo que nos veamos dentro de 5 o 6 minutos cuando estará todo esto terminado y lo presentamos, vais a ver lo rico que es. Hasta ahora. Pues ahora vamos a ver cómo estamos con nuestras truchas, que están casi listas, la vamos a dejar terminar tranquilamente, las patatas cocidas, las almendras tostadas, que os voy a presentar con esto para lijar un poquito el plato, una buena lechuga. Pero con una vinagreta francesa, porque hasta hoy no lo hemos hablado. La vinagreta francesa no se hace como la española que vais vosotros a poner directamente en el plato el aceite y el vinagre. No, nosotros mezclamos todos los ingredientes antes de servirlo. Entonces aquí tengo vinagre de vino, un buen vinagre de vino de Jerez, fabuloso. Yo siempre, como las proporciones son complicadas, la gente me dice, ay, pero ¿cómo sé cuánto? Pues mira, yo lo he notado así. La misma cantidad, uy, estoy echando eso, la misma cantidad de vinagre que de mostaza. Aquí tendremos como 2 buenas cucharas, voy a quitar esto porque no me gusta los chorritos así. 2 buenas cucharas de vinagre fuerte y le voy a poner la misma cantidad de mostaza de Dijon, así. A esto le voy a añadir directamente la pimienta, así. Y sal. Bueno, la cantidad de sal y eso se sabe, siempre es lo mismo. ¿Y qué voy a hacer con esto? Pues lo voy a remover así, con un tenedor, una cuchara. Y siempre el tenedor detrás de la cuchara para que haga un efecto varilla. Porque eso tiene que integrarse perfectamente. Los 2 ingredientes tienen que hacer como una crema. Así, no tiene que salir. ¿Y luego qué hacemos? Pues le ponemos aceite de girasol o de maíz. O de nueces cuando son cosas un poquito de invierno, depende del tipo de ensalada, pero algunas ensaladas más fuertes. Entonces aquí le voy a poner tengo 4 cucharas en total de vinagre y de mostaza, voy a poner más o menos el doble de aceite. Y vamos a ir removiendo con nuestro tenedor siempre detrás para hacer el efecto varilla. Y la mostaza, el vinagre y el aceite se van a mezclar para hacer nuestra vinagreta muy, muy, muy mezclada, así y gruesa.
Entonces, yo os voy a decir, me vais a decir siempre lo mismo. ¿Por qué no utilizamos el aceite de oliva? Porque el aceite de oliva y la mostaza se matan. No hay ni que ni intentarlo. Que sea muy suave, muy suave, muy suave, de aceite muy, de olivas muy maduras, bueno, pues lo podéis probar, pero os va a decepcionar. Entonces vais a tener un sabor amargo, os va a matar el aceite de oliva y os va a matar la mostaza. Más vale un aceite neutral. Sin embargo, el aceite de nuez, el aceite de avellanas, el aceite de almendra le va fenomenal. Si tenéis la suerte de tener, pero como son un poquito carillo, no solemos meterlos en la vinagreta. Y mire, aquí tengo mi vinagreta francesa hecha, así, bien preparada. Así, así la vais a ver en los restaurantes en Francia, en las casas particulares. Y así se mete en la lechuga al último momento antes de servir, para no cocer la lechuga, y es fenomenal. Un truco que yo hago en casa, porque soy perezosa, pues la preparo en un bote esto de cristal, uno de confitura que me queda. Meto mi vinagreta y la hago para 2 semanas, porque como tiene el vinagre, como tiene la mostaza, y se queda en el frigo, no se mueve. No hay riesgo de que se pasa ni que se oxida. Lo guardo. Cada vez que hago una cosita con un poco de lechuga, ¡pum!, una cuchara, y no tengo que molestarme a hacerlo todos los días. Lo más fácil, lo más cómodo para lo parece lo perezoso. Bueno, ahora voy a ir a por un platito bonito para nuestras truchas, que están casi en su punto. Me queda levantar un poquito la temperatura para echarle las almendras. Y aquí estaremos. Voy a poner la patata a escurrir, están cocidas. A ver si tengo un escurridor aquí. La voy a meter aquí. La dejamos 5 minutos, así, para que se sequen un poquito antes de meter en el plato. Y aquí tengo mis truchas fantásticas. Y voy a coger las almendras. La voy a repartir en toda la sartén, en la mantequilla. Ya dejo subir otra vez un poco la temperatura de las truchas. Y con una cuchara voy a alimentar mis truchas con la mantequilla y que está en el fondo, y las almendras, y las alimentamos bien así, y eso va a ser de maravilla. Bueno, pues entonces ya me queda presentarlo en el plato y servirlo en la mesa. Aquí tenemos, ya voy a acercar mi plato, las paletas, voy a presentar una, ¿vale? La otra la guardo para comérmela. Aquí, mira, eso. Aquí voy a poner 2 patatitas. Así, 2 o 3. Y un poquito de lechuga por allí. Así, con su vinagreta francesa repartida encima. No mucho porque está un poco fuerte, ¿eh? Pero bueno, vais a ver, os va a gustar seguramente. Lo llevo a la mesa, ¿estáis listos para comer? ¡Bon appétit! Pues ya hemos terminado hoy con el soufflé de queso y la trucha. El soufflé, como os he advertido antes, lo hemos dejado 5 minutos y se han rebajado un poquito. Pero os voy a enseñar que por dentro está fenomenal y que, caído o no caído, nos lo vamos a comer igual. Mire qué buena pinta tiene. Así que, bueno, pues ya nosotros vamos a comer esto y nos vemos otro día para otras recetas de cocina francesa clásica, con siempre la clasita de francés de idioma. Hasta pronto. Gracias.